Mundial para la Naturaleza, WWF, pues trabaja en 100 países de la región, dentro de ellos obviamente Centroamérica, y aquí estamos impulsando mucho iniciativas vinculadas al sistema arrecifal mesoamericano. Sabemos que es la segunda barrera de coral más grande del mundo y que alrededor de esta barrera de coral pues hay una gran riqueza natural y cultural. A partir de eso se formula un proyecto que se presenta al fondo, al FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto que en esta etapa integra dos países, que es la región de que Guatemala y Honduras, en su costa caribeña. Se busca un proyecto que esté desarrollándose en áreas protegidas y que permita que las comunidades se involucren con la actividad turística, pero que de esta forma podamos realmente protegerlas, ¿verdad? Que realmente sea un proyecto de sostenibilidad, y la mejor forma de pedirles a las comunidades que protejan y preserven el patrimonio es vinculándolos a la actividad. Entonces, este proyecto permite eso, o sea, esa gestión comunitaria en las áreas protegidas y, por otro lado, generar desarrollo local, que al final es lo que queremos, generación de empleo, generación de desarrollo, mejorar la calidad de vida de las comunidades. Es una región que tiene dos sitios arqueológicos, que tiene la segunda barrera de coral más grande del mundo, tiene 6 áreas protegidas en las que estamos trabajando en el proyecto, 12 comunidades que estamos involucrando en esta etapa, y pues la idea no era vengan a hacer turismo comunitario per se, ¿verdad? Sino realmente es desarrollar productos competitivos para que los brinden las comunidades. Esto ha pasado por un proceso de capacitación, de formación y de desarrollo del producto. Así es de que estamos trabajando en conjunto con las instituciones de gobierno y del sector privado de los dos países para presentar esta iniciativa. Y pues creemos que va a ser muy, muy bien aceptada porque, pues como les decíamos, es un proyecto de turismo sostenible en áreas protegidas, con gestión comunitaria, con dos países que ofrecen una gran riqueza y diversidad, y con un sector privado que está ya preparado y listo también para apoyar esta iniciativa comunitaria. Bueno, definitivamente creemos que el turismo sí puede ser sostenible, pero obviamente tenemos que vincularlo en sus tres dimensiones, ¿verdad? En la parte ambiental, en la parte social y en la parte económica. Y esto pasa entonces por involucrar a las comunidades. En la medida que les estamos involucrando, pues estamos ahí apoyando el tema de la sostenibilidad económica, pero también de la ambiental, porque ellos van a ver que el patrimonio natural y cultural es su materia prima, entonces ellos mismos se van a encargar de protegerlo. Así que sí vemos viable esto, porque lo estamos ya ahora poniendo en práctica. Queremos que sea un plan piloto, obviamente, que esto muestre y se pueda replicar en otros destinos, en otros lugares, pero sí creemos en la sostenibilidad y pues realmente nosotros somos países que tenemos esa riqueza, pero esa fragilidad a la vez, y por lo tanto pues tenemos que buscar esas iniciativas que permitan la armonía entre el hombre y la naturaleza. Bueno, está dirigido el proyecto, la visión que tenemos, primero la comunidad conservacionista global. Sabemos que en el mundo hay muchísimas personas que hoy queremos un turismo responsable, un turismo sostenible, un turismo incluyente. Entonces, digamos, esa gran comunidad es muy amplia en el mundo. Entonces, este es un producto que le decimos, miren, venga aquí, va a disfrutar de todo esto y va a contribuir a ese turismo. Por otro lado, va dirigido a el turista activo y cultural. O sea, las personas que quieren experiencias, que quieren ir y entrar en contacto con la cultura, con la naturaleza, pues que entonces no es el todo incluido, no es la comodidad de no, pero es algo donde realmente van a tener una experiencia, ¿verdad?, de vida. Entonces, esto creo que es bien importante, ¿verdad?, para que se pueda presentar y demostrar que sí es factible tener este turismo. Es un turismo que se adapta a todo, puede ser familias, pueden ser jóvenes, pueden ser personas mayores, tenemos para todos, tenemos un menú, ahí sí que a la carta, y cada uno pues va a escoger. Y la conectividad, pues estamos trabajando en el tema aéreo y en el tema terrestre, estamos al lado, San Pedro Sula con Izabal, y creemos que ese tema también es un tema que estamos ya trabajando y que va a haber una posibilidad de promover y de moverse muy fácil en la región.